casi poniendo el pie en ese último peldaño, José Ignacio Carmona. Yo, la verdad es que me siento muy orgulloso de tener pues, un amigo como él y al mismo tiempo de haber ido viendo su evolución. Hemos visto cómo Iñaki empezó investigando psicofonías, era un investigador, bueno, era y es, lo sigue siendo, un investigador muy pragmático, muy del mundo de lo que es la experimentación y al mismo tiempo se ha revelado como un gran estudioso, una persona capaz de buscar casi como un erudito en fuentes donde no todo el mundo bucea. Porque claro, hoy en día con eso de internet, el que más y el que menos se hace una investigación en una tarde, pero Iñaki es de los que va a los códices, a las bibliotecas, a las hemerotecas, vamos, como hay que investigar, en una palabra. Y por eso, repito, estoy muy orgulloso y le doy las gracias porque él tiene siempre la deferencia, cada vez que escribe un libro, de venir a Murcia a presentarlo. Él tiene un gran vínculo con Murcia y luego lo contará porque seguro que lo va a decir. Y ese vínculo pues, es el cariño de los murcianos hacia la obra de José Ignacio Carmona, la gran respuesta que siempre le hemos dado. Y por lo tanto yo creo que pues, es como una especie como de matrimonio intelectual, ¿no? Entre Ignacio Carmona en la ciudad de Murcia y la región de Murcia, mejor dicho, en cuanto a la apreciación de sus obras. Hemos preparado, como solemos hacer cada vez que presentamos un libro, pues una especie de pequeños entremeses o aperitivos antes de empezar la presentación y luego, posteriormente, lógicamente, pues en este caso, Xavier Sánchez de Amoraga nos hará la introducción, la presentación del libro y el propio José Ignacio Carmona nos hablará, quién mejor que el autor, de lo que va exactamente el torno de los sabios. Previamente a eso, pues yo voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el mundo del misterio y la sabiduría, desde un punto de vista muy subjetivo y muy discutible, por supuesto. Cristina Lazo pues, nos va a introducir en una abogada, en otra parte de su trabajo. Por cierto, de paso, la muerte en la India, cómo se vive eso, es algo que estamos también muy, muy contentos de que nos esté también contando en el último peldaño, que es una investigación que, bueno, ya verán ustedes que pronto lo vamos a ver en otros programas de mayor repercusión nacional, seguramente. Y Salvador Sandoval, que es también un miembro del equipo, pues, nos va a hablar de lo que es la trilogía, la teología y las buenas traducciones de los evangelios. Una cosa que realmente yo cuando leí un poco el PowerPoint me sorprendió mucho y seguro que me va a sorprender mucho más cuando empiece a hablar. Bueno, pues supongo que me conocéis, pero que si alguien no me conoce, que habla por las tiendas, por la radio en el último verano. Yo quisiera empezar dándoos un poco una reflexión sobre conceptos que a mí siempre me han apasionado. El mundo del misterio. ¿Qué es el misterio? Cada uno tenemos un concepto de lo que es el misterio, cada uno nos planteamos qué puede ser el misterio, pero hay un sitio donde lo dice, que es en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y define misterio, que viene del latín, lógicamente, como cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Arcana, oculta, subterránea, una cosa extraña y que no podemos acceder, muy recóndita, lejana, difícil de conseguir y que incluso cuando se accede a ella pues no se puede comprender, es decir, realmente no es capaz de comprenderlo en algunos casos, o si lo comprendemos, que es lo más complicado, no somos capaces de explicarlo. Muchas veces nos pasa con los grandes misterios, ¿cuánto de nosotros tenemos en mente sensaciones de que entendemos un determinado misterio pero luego no somos capaces de convertir eso en una explicación, en palabras? Y no es que, suele decirse que el que no sabe explicar una cosa es que no lo sabe. Yo creo que aquí no se cumple eso. Se puede entender, hay cosas que se sienten con el corazón, que se sienten con el alma, y que es muy difícil, ¿verdad?, explicar con palabras. Las palabras implican mucho algo que a veces solamente se puede transmitir con una melodía, una obra de arte, un cuadro, algún tipo de expresión artística, que a veces es mucho más concreta que todo un discurso de más de un millón de palabras. Pero no solamente hablamos de misterio, hablamos también de sabios. El libro habla de sabios. ¿Qué es un sabio? Pues según el diccionario, el que posee la sabiduría. La palabra sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Pues sabiduría es el grado más alto de conocimiento. ¿Veis nada? Es entenderlo todo, saberlo todo, llegar a comprender y aprender y poseer, que dice quien lo posee, pues una serie de conceptos que otros a lo mejor son incapaces de ver aunque lo tengan delante. Esa es la sabiduría. Y precisamente el libro de José Ignacio va de eso, de sabios y de sabiduría, de aquellos que han llegado a aprender, a comprender, a meterse en lo arcano, a meterse en lo verdaderamente complejo y llegar incluso a saberlo explicar muchas veces a los demás. Había una serie de sabios que siempre me han atraído muchísimo. Sir Isaac Newton, por ejemplo, bueno, pues yo creo que todos lo conocéis, obviamente es uno de los sabios más importantes de la ciencia de todos los tiempos. Él, a través de su obra, pues describió algo tan importante como la ley de la gravitación universal. Sin él no hubiésemos llegado a la Luna, no volaríamos aviones, no podíamos hacer coches, no podíamos calcular absolutamente nada porque él puso los principios de la mecánica clásica. Y a pesar de que ahora se habla mucho de física cuántica, de relatividad, etc., todo lo que hacemos, calculamos, diseñamos, y lo que hacemos en ingeniería, todo se basa en el conocimiento de Isaac Newton. Como fíjense, claro, de hecho, la importancia de este hombre. En el año 1704 incluso hizo algo que se adelantó, bueno, se adelantó todo el tiempo, pero todavía mucho más, porque habló de la naturaleza de la luz. Y al hablar de la naturaleza de la luz, llegó a decir que podía ser, pues, estar compuesta de corpúsculos, cosa que después, en los años posteriores, se lo debatió todo el mundo, hasta que llegó ya la mecánica cuántica y la teoría de la luz, que en realidad es una dualidad entre donde hay corpúsculos, como todos sabéis. Por lo tanto, Newton se adelantó bastantes siglos a lo que es el conocimiento actual y cómo se ha demostrado hoy en día, hace ya un tiempo, que efectivamente la luz está compuesta por fotones, que son partículas, y por ondas, es decir, el comportamiento es también ondulatorio en el movimiento de esas partículas. Pero Newton no solamente era un gran científico, sino que Newton nos lo ha revelado ahora una colección que puso no hace mucho la Biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pues escribió una serie de documentos que nos lo revelan como un gran alquimista, como un gran buscador en la Biblia, en los libros sagrados, llegó incluso a calcular, según él, la fecha del fin del mundo. 1260 años después de la fundación del Sacro Imperio Romano, o sea, en el año 2060, según Newton, se acabará el mundo. O sea, fijaros, una persona, el sabio más grande de los últimos siglos, también un enorme aficionado al misterio, un enorme aficionado a la alquimia, un enorme aficionado a la interpretación esotérica de los textos sagrados. Otro gran sabio, William Crookes, uno de los científicos más importantes del siglo XIX. Este hombre, pues, descubrió un elemento químico, el talio, inventó el tubo de catódicos, fue el primero a identificar el plasma, el cuarto estado de la materia, hizo una serie de inventos relacionados con los gases, el famoso tubo de las televisiones que todos, bueno, hasta ahora, hasta que aparecieron las televisiones planas, pues esos tubos de catódicos es invención suya. Además, hizo una serie de procedimientos industriales, pues, para separar metales, para hacer procesos de tipo alimentario. En definitiva, uno de los sabios más importantes del siglo XIX. Bueno, pues este señor, aquí lo tiene usted fotografiado con un fantasma. Este hombre fue pionero en la investigación de fenómenos paranormales. Estudió a los grandes medios como Douglas Home, Xavier Paladino, Holden Scott, investigó el espiritismo de manera científica y fue el precursor de la parapsicología a través de la metapsíquica. Estudió y practicó la homeopatía y se hizo famoso, y además muy criticado en su momento, por el estudio de un fantasma de una materialización que se provocaba, además en su casa, de una serie de 44 fotografías, al fantasma de Cathy King. Cathy King era el fantasma que materializaba la Mary Florence Cook. Y hasta se ha criticado mucho, y hasta ahora no conozco ningún trabajo que tire por tierra que demuestre que eso no era lo que él decía que era. Y él se murió convencido de que había estado conviviendo durante muchos días con un auténtico fantasma. Él lo tenía fotografiado, incluso hay fotografías que está de brazo. Él cuenta en un libro cómo la veía materializarse y dematerializarse. Y luego incluso dicen que hasta enamorarse del fantasma. Algo verdaderamente romántico. Y quiere decir que este hombre que todos conocemos, Albert Einstein, este es el sabio, porque yo creo que después de Newton, el sabio que revoluciona la física, porque complementa la obra de Newton. Es decir, Newton se queda en las velocidades normales del universo, el universo que conocemos a velocidades, digamos, normales. Pero cuando empezamos a acercarnos a la velocidad de la luz y las cosas empiezan a cambiar, este hombre, con menos de 20 años, es capaz de plantear una teoría que revoluciona el mundo no solamente de la física, sino también de la filosofía, de la relatividad. No hay que, la verdad es que no hace falta que contemos mucho sobre él. Fue el precursor de la física cuántica, formuló la teoría especial de la relatividad, la restringida, padre de la famosa fórmula E igual a mc cuadrado, con la que funcionan todas las centrales nucleares y desgraciadamente también los bombas atómicos. En definitiva, una mente privilegiada conocen fundamental la cuna del arte y de la ciencia verdadera. Quien no la conoce, quien no puede asombrarse ni maravillarse, está muerto, sus ojos se han extinguido. Esta experiencia de lo misterioso, aunque mezclada de temor, ha generado también la religión. Pero la verdadera religiosidad es saber de esa existencia impenetrable para nosotros, saber que hay manifestaciones de la razón más profunda y de la belleza más resplandeciente, subasequibles en su forma más elemental para el intelecto. Hay una gran cantidad de frases de Einstein, pero nos hace ver que al lado de un hombre racional, una mente privilegiada, había también un gran místico. Y él, de alguna manera, identificaba lo que podía ser la religión con ese sentimiento de la verdad que la ciencia le empezaba a dar. Hay un libro que para mí es un libro de cabecera, El retorno de los brujos. Yo creo que Pepe Iñaki le ha hecho un homenaje en el título de El retorno de los sabios. De dos hombres, para mí, sobre todo uno de ellos, que es Jacques Beyer, pero también Luis Powell, que son, yo creo que los auténticos precursores de todos estos misterios que nosotros más o menos nos gustan. En el prefacio del libro dice así: la física, la biología, las matemáticas en su extremo último vuelven hoy a manejar ciertos datos del esoterismo, resultar ciertas visiones del cosmos, relaciones de la energía y la materia, que son visiones ancestrales. Las ciencias de hoy, si las abordamos sin conformismo científico, dialogan con los antiguos magos, alquimistas, dramaturgos. Se produce una revolución ante nuestros ojos, y es el inesperado matrimonio de la razón en la cima de sus conquistas con la intuición espiritual. Para los observadores realmente sagaces, los problemas que se plantean a la inteligencia contemporánea no son ya problemas de progreso. La noción de progreso murió hace algunos años. Son problemas de cambio de estado, problemas de transformación. En este sentido, los hombres abocados sobre las realidades de la experiencia interior siguen la dirección del porvenir y estrechan sólidamente la mano de los sabios de vanguardia que preparan el advenimiento de un mundo que no tiene ninguna medida común con el mundo de pasada transición en el que vivimos aún por algunas horas. Esto lo decía en 1960. Era como el punto de inflexión a partir del cual hay un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia viene por la ciencia, viene por el conocimiento, por la sabiduría, no por la creencia, no por la fe, no por la superstición. Este señor, Jacques Beyer, es otro gran químico y físico, un hombre también descubridor del proceso de transmutación real a través de lo que es, digamos, la síntesis de elementos radiactivos naturales de forma artificial, es decir, la transmutación real de la materia. En definitiva, de un alquimista moderno que hace sus experimentos no en un crisol, en un oscuro laboratorio en Toledo, sino en un laboratorio de física de altas energías. Yo, para finalizar, te voy a dejar con dos reflexiones. Esta dice: sabed que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe, que se manifiesta como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades solo pueden comprender en sus formas más primitivas. No digo todavía de quién es. Ese mismo hombre dice, termina diciendo: ese conocimiento, esa sensación es la verdadera religión. Y luego dice: hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros, la otra es creer que todo es un milagro. Y esto lo dijo alguien del cual ya hemos hablado. Yo esta tarde, amigos, os dejo con un milagro, el milagro de la sabiduría, a través de la ciencia, a través de la razón, que nos lleva a la mayor y a la más alta espiritualidad. Y seguro que lo que esta tarde vamos a escuchar de todos los compañeros, por supuesto de Iñaki, nos va a hacer que así lo entendamos. Muchas gracias. Algunas imágenes, todas son algunas, muchas son hechas por mí, otras no, pero creo que puede ser que alguna sea un poco fuerte, pero creo que es necesario verlo para comprender todo lo que vamos a hablar. Entonces, de lo que, como les decía, lo que vamos a ver son los ritos de paso, que son esas grandes transiciones que tenemos todos en la vida, como es el nacimiento, como es cuando una persona empieza a comer su primera comida sólida, como es el paso de la soltería al matrimonio y, como no, la muerte. Es el primer gran rito de paso. Quiero leerles algo acerca de la India, que es donde vamos a pasar un ratito esta tarde, de Eduardo Criado. Él dice así: ¿Cómo es India? Ayer me preguntaste, y yo, que aún llevo su polvo en mis sandalias y su luz como un ascua en la mirada, medité y no supe contestarte. India es agua sucia y sol brillante, polvo grisáceo entre el oro y la plata, un viejo en cuclillas trenzando sin pausa y una niña de mirada penetrante. Como una novia que gira incesante, un beso ardiente a la persona amada y un cuerpo que en la tarde se hace llama, poemas de amor y muerte en un instante. Saris de colores deslumbrantes, entre miseria de gente reposada, gente sencilla, religiosa y clara, visitando monumentos de gigantes. Impenetrable, de misterio llena, no puedo definirla, se me escapa, cual pájaro que eternamente vuela. Un gran deseo se me ancló en el alma, volver, volver de nuevo a aquella tierra antes de ser ceniza de la nada. Esto es lo que muchas de las personas que visitan la India, muchas, no todas, muchas desean volver. Quizá porque es un país tan impactante que no es posible verlo y contemplarlo solamente de una vez. India es el país de los contrastes, es el país de la risa y el llanto, de la pobreza y la riqueza, como podemos ver, de los aromas y de la peste, de la niñez y de la vejez, de la vida y de la muerte, donde millones de personas conviven cada día y donde muchos de ellos mueren. Convivencia de religiones, de creencias, templos, solidaridad, donde a la gente se le da un plato de comida, pertenezcan a la religión que pertenezcan y donde el sistema de castas separa a la población, relegándole a las labores que le son propias. Estos son los contrastes de la India. Quizá por todo ello, cuando uno viaja y cuando se atreve a adentrarse por las calles repletas de personas, vacas, big shows y todas las cosas que uno se puede imaginar y las que no se puede imaginar también, es cuando entiende que la vida y la muerte están estrechamente relacionadas y es algo muy, muy natural. La transición de una vida a otra está marcada precisamente por el proceso y el acontecimiento de morir, el acontecimiento de la muerte. Esto hace necesario tener unos rituales para enfrentarse a ello. Estas ceremonias están conectadas con el mundo de lo sagrado, con el mundo de lo divino, a través del uso de símbolos y el uso de rituales, por el apego precisamente a estas creencias religiosas y a esta existencia de un más allá. Se involucran aquí tanto a las familias como a la sociedad, como incluso al propio muerto. Es una forma de exteriorizar la pena que sienten sobre la persona que se ha ido, de relacionarse también con los demás. Y es una forma de que la familia pueda sentir ese pesar y esa pena sin problemas a ser juzgado. También es sirve para quien ha muerto, para creer antes de irse, que es una forma de llegar al descanso, de alcanzar el renacimiento. Estas fotos están tomadas en la ciudad sagrada de Benares, donde la vida y la muerte van juntas de la mano, como imagino que ya sabréis. Es importante saber, sobre todo, que los Upanishads, que son los libros sagrados hindúes, que se escribieron desde el siglo VII al XX, tienen el cuerpo, dicen que el cuerpo es el vestido del alma. Dicen que cuando un vestido está gastado se desecha para tener otro. Pues así el cuerpo hace con el alma. Cuando el proceso de coger un cuerpo, de desecharlo algo cuando ya está gastado y de coger otro nuevo cuando es necesario, es el proceso de reencarnación y transmigración. Cuando el alma, cuando el cuerpo viste al alma, cuando se llega al conocimiento y a ese ser responsable de la propia conducta, cuando se produce, se puede producir ese ascenso a un nivel superior de conciencia. En el hinduismo se mantiene el Sanatana Dharma, que es la creencia espiritual, es la ley eterna, que es el ciclo de reencarnaciones, es decir, lo que veíamos antes, el Sansara, al cual podemos llegar a través de los actos, o podemos llegar a través del Sansara al moksha, que es la liberación, gracias a los actos que tenemos a lo largo de la vida, para también llegar a lo que es el Brahman, ¿no? Que es ya la realización del ser, el camino de realización del ser. La muerte en la vida, pero en la muerte, está muy relacionada con el fuego en la India. Sobre todo porque el fuego significa que puede llevar al difunto al más allá. O sea, es el responsable de llevarlo al más allá, es el que disuelve el cuerpo denso, dejando el cuerpo sutil, el que puede reencarnar. Los hindúes tienen estas dos divinidades, Agni y Llama. Agni tiene unas connotaciones de calor y de ardor, tiene también la luz unida al conocimiento y a la gloria y también al esfuerzo espiritual. Ellos consideran que Agni es el gran protector tanto de las familias como del individuo y además hace como de mensajero, como de intermediario entre lo divino y los dioses y los humanos. Por lo tanto, aquí el rito de cremación, que es el ritual funerario que se usa para lo más común en la India, pues es como se ve como un regalo, como una ofrenda a Agni, ¿no? Y también a Llama, porque Llama fue el primero, el que consiguió a través del fuego llegar a pasar por el camino de la muerte. Así entonces la cremación pues se ve como decía, esa relación con el fuego, es como la transformación de lo denso a lo sutil, del cuerpo al alma, lo que puede producir, lo que genera la reencarnación. Como decía, en la India es muy fácil ver las cremaciones en todas las ciudades, especialmente en la ciudad de Benares. Este es el método más querido, puesto que ellos tienen la creencia de que el cuerpo astral está unido al cuerpo físico, mientras que el cuerpo, o a la tierra, mientras que el cuerpo físico pueda ser visible. Por lo tanto, pues usan la cremación como un método también, una forma de llegar a la liberación. La ceremonia de cremación empieza con el rito de limpieza en la casa, de limpieza de vestimenta y de adorno del cadáver, que normalmente se suele hacer o por la noche o por el alba y en las cercanías de un río. Es lavado en un primer momento en casa y después, si es varón o si es mujer, se le envuelve en un lienzo blanco y si es el resto de mujeres, en una sábana roja. Una vez que se ha hecho esto, pues el cuerpo es llevado a hombros, los hombres generalmente son familiares o amigos, por las calles están encima de unas parihuelas de bambú con unas túnicas naranjas, con flores y con papelinas de colores y brillantes. Mientras que van recorriendo las calles, es normal escuchar los himnos del cortejo fúnebre. Es posible que se vea también que vayan en la parte superior de un coche, porque cuando la persona muere lejos del lugar donde quiere ser incinerado, entonces se le transporta y es posible verlos cruzando todo el país hasta llegar generalmente a Benares, porque ellos consideran que es el lugar sagrado y es donde quieren terminar esparciendo que sus cenizas sean esparcidas en el río Ganges para así alcanzar la liberación. Entonces, una vez que ocurre esto, se lleva al río donde es lavado, se le pone agua 5 veces en la boca como signo de limpieza y de purificación. Y una vez que se hace esto, pues el don, que es el encargado de la cremación, les dice que hay que ponerlo ya encima de un montículo de madera, generalmente es de sándalo. Y una vez que está allí, clima, pues entonces se le ponen, se le arrojan varitas de sándalo, velas y flores. El brahman entonces retira 3 trozos de madera y recita versos del Upanishad. Dice, que el ojo vaya al sol, el aliento al viento, a la tierra conforme a las reglas, ve a las aguas y ese es tu destino y entra en las plantas con tus miembros. Si quien ha muerto es un hombre, el encargado de encender la pila es el hijo varón, el mayor, y si es una mujer es el hijo menor o el marido. En cualquier caso, el doliente debe quitarse la cabeza, dejando solamente un mechón en la parte posterior. Se debe cambiar la ropa y ponerse de blanco, porque el blanco es la señal de luto en la India, y debe dar varias vueltas alrededor de la pira. A las 3 vueltas coge agua de la llama eterna, que es una llama que según ellos está encendida durante miles de años, y prende fuego a la hoguera. Él también es el encargado de golpear el cráneo para que el alma salga del momento de la cremación. Según esta tradición es una desgracia no tener hijos varones que puedan llevar a cabo este acontecimiento o esta parte del rito funerario. Una vez que se ha quemado pues, y se han enfriado las cenizas, el resto de los huesos que no se han reducido se lavan con agua de lustrar, cúrcuma o leche de coco, y algunos trozos se guardan en una urna y otros se echan al río. Como vemos, se puede ver que para garantizar este tránsito hay 11 días en los cuales la familia debe hacer una ofrenda de bolitas de arroz diariamente que sirven como símbolo, como si fuera un cuerpo transitorio mientras que no llega al lugar donde tiene que llegar el alma. Mientras pasan esos 11 días, la familia no puede comer sal, no puede comer determinados tipos de verduras ni carne, debe vestir de blanco como señal de luto y no debe vestir nada que lleve piel. Como ellos están en un periodo de luto, pues tampoco pueden asistir a fiestas ni comer dulces. El día 12 es cuando ya se supone que llega el alma a su destino y cuando se encuentra con sus ancestros. Estas ceremonias se repiten a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Los cuerpos entonces se incineran generalmente con las joyas y con las alhajas, y entonces una vez que ya se ha terminado la cremación, el encargado de la cremación, pues de los lugares de los crematorios limpia, y las alhajas que encuentran, en teoría, son para pagar la leña de los que no pueden pagárselo y quieren ser incinerados para que sus cenizas se arrojen al río. Hay varias razones por las que las mujeres no se les permite ir a los crematorios, pero solamente se les permiten a los hombres. Una de ellas es porque las mujeres son débiles y lloran, y eso no está permitido. Y otra es porque antiguamente se les arrojaba al fuego con los maridos. Entonces, a veces eran ellas las que se arrojaban voluntariamente y a veces lo que ocurría era que la familia del difunto tenía que hacerse cargo de ellas y entonces, pues, se caían. Entonces, como ahora arrojar a las mujeres está prohibido y la familia entera iría a prisión, pues lo que se hace para evitar tentaciones, pues no va. Pero hay que decir que no todas las personas se incineran, unos porque no tienen dinero, no se lo pueden pagar, y otros pues porque ya se consideran sagrados. Entre los sagrados están las vacas, en general todos los animales, los niños menores de 12 años, los que han muerto por picadura de serpiente, porque la serpiente tiene connotaciones positivas, las mujeres embarazadas, los que han muerto por lepra y sarampión, y a los sadhus que se dedican a llevar una vida contemplativa. En general, esto es lo que ocurre muy escuetamente. Hay más cosas que contar, pero para no pasarme el tiempo, les dejo con una foto de Baba Sivananda. Él ya alcanzó la liberación y él ya está en otro lugar. Y quería decirles que elegí este tema fundamentalmente porque conocemos y sabemos como es los ritos funerarios aquí, pero es importante conocer todas las culturas, porque al final lo que se quiere es que la persona que se va se vaya tranquila, bien sea incinerado, bien sea que sus cenizas se echen al río, o bien sea en un cementerio en un país occidental. Muchas gracias. Seleccioné una serie de textos de los evangelios He utilizado distintas versiones de la Biblia, para hacerlo muy largo, al final me he decidido por dos o tres, y bueno, pues ahora podremos comprobar cómo traducir no es tarea nada sencilla. A veces los traductores interpretan sin necesidad, y Arturo Pérez tiene razón, no hace falta ninguna falta traducir la palabra talento por millones, porque todo el mundo sabe a qué se refiere la parábola. Pero en fin, la verdad es que algunos traductores tienen un afán de actualización de los textos que en muchos casos no es necesario. Vamos a ver, por ejemplo, una traducción puede estar al servicio de una ideología religiosa. Aquí pongo un ejemplo. Este versículo del Evangelio de Lucas, que aquí, tal y como está traducido, dice, como podéis leer, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que dice el texto original es exactamente esto. Pero, si uno va, por ejemplo, a la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de los Testigos de Jehová, el texto dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto dice dos cosas muy diferentes. Lo que piensan los Testigos de Jehová, y también los adventistas del séptimo día, que son grupos o sectas religiosas separadas de iglesias protestantes, lo que ellos piensan es que el hombre cuando muere, muere entero, no queda nada de él. Entonces permanece en el más allá, en una especie de letargo o de sueño letárgico, en espera de que suene la trompeta, porque dice San Pablo que la trompeta sonará para el juicio final. Entonces cuando suena la trompeta, los que están dormidos despertarán. Pero claro, al decir esto se tienen que enfrentar a este texto, a este versículo del Evangelio, en el que a uno de los que están justificados con Jesús, este le promete que hoy estará con él en el paraíso. Luego, algo queda realmente, es decir, no acaba, uno no muere por completo, sino que hay un principio de supervivencia post-mortem, independientemente de que haya una resurrección al final de los tiempos, en que el cuerpo y el alma se encontrarán, etcétera, etcétera, en lo que no voy a entrar ahora. Bueno, podría haber citado muchos versículos más, porque en la traducción de los Testigos de Jehová está plagada de manipulaciones. Por ejemplo, cuando ven la palabra cruz, la traducen inmediatamente por madero. Y no sé por qué le tienen esa manera de hablar cruz, porque el griego dice cruz, pero traducen por madero. Los peligros de la interpretación. Vamos a ver, en Mateo 6, 12, en una parte del Padre Nuestro, todos hemos rezado alguna vez, o muchas veces, perdónanos nuestras deudas, tal como también nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. Esta traducción es de Antonio Piñero, que se burla todos los evangelios. Antonio Piñero es un filólogo, no es teólogo, y él tiene como único criterio de traducción los criterios puramente lingüísticos. El texto original habla de deudas y deudores. Evidentemente, cualquiera entiende que no se trata de deudas económicas, son deudas morales. En una edición relativamente reciente, de hace unos 3 años, la BTI, que es la Biblia Traducción Interconfesional, es una Biblia que han traducido una comisión de teólogos, de protestantes y católicos, y que estos se lanzan a la piscina, interpretan continuamente. A mí no me parece mal que se interprete, lo que pasa es que llevan mucho miedo. A mí esta interpretación me gusta, me parece muy acertada. Perdónanos el mal que hacemos, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal. Creo que han interpretado bien y se entiende perfectamente. ¿Esto cómo se traduce ahora? Perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Esto restringir el mal a un solo tipo, ¿no? Esta es de la Biblia, Dios habla. Bueno, en las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu. Si cada uno de los que estamos aquí definimos lo que es un pobre de espíritu, seguro que no hay dos definiciones iguales. ¿Qué es un pobre de espíritu? Yo lo he oído hasta como un insulto. Es un pobre de espíritu. Esto es lo que dice el texto original, ¿eh? Exactamente eso, como traduce Antonio Piñero. La Biblia, la traducción interconfesional, interpreta y hace una lectura que todo el mundo que se acerque a ella lo entienda sin ningún problema. Felices los de espíritu sencillo, se entiende mejor. todo el mundo entiende lo que es una persona sencilla, o de espíritu sencillo, se entiende perfectamente. El de la Nueva Biblia Española, que fue una traducción revolucionaria en su tiempo, y que ha sido utilizada en los textos de la liturgia durante muchísimos años, interpreta y dice: dichos son los que eligen ser pobres. Elegir ser pobre en el sentido material, es decir, uno puede estar nadando en la abundancia, pero prefiere conformarse con lo justo para vivir. Y otra, Dios habla, dice: dichos son los que reconocen su pobreza espiritual, ya no es pobreza material, sino pobreza espiritual. ¿Con cuál de ellas nos quedamos? ¿Cuál es la correcta? La correcta es la primera, pero que cada uno interprete como quiera. Es decir, si queremos una traducción que no nos haga pensar, la segunda, que dice los de espíritu sencillo, porque eso lo entiende todo el mundo. ¿Qué es la justicia? Otra vez con las bienaventuranzas. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se hartarán. Traducción de Antonio Piñero, traducción, eso es lo que dice el texto original, exactamente eso. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios. Dice lo mismo. Este interpreta. Toda interpretación tiene un riesgo, el que se puede equivocar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Yo no lo sé. Yo me quedaría con la primera y lo interpretaría, pues, según yo entiendo. Pero si comparamos los dos versículos, pues veremos que en realidad la segunda está interpretando lo que dice la primera, y la interpretación puede ser válida o no. Por ejemplo, en Mateo 5, versículo 32, el texto original habla de mujer repudiada. En el judaísmo antiguo, los judíos podían despedir a su mujer cuando les apetecía. Bastaba con que le dieran lo que se llama un acta de repudio. Me canso de mi mujer y la echo. Y punto, no tengo que dar explicaciones a nadie. Es una mujer repudiada que se quedaba, pues, indefensa en aquella sociedad machista. Y esto es lo que dice, así traduce Antonio Piñero, que traduce bien, esto es lo que dice el texto original. Pero yo digo que todo el que repudia a su esposa, salvo fornicación, la hace cometer adulterio. Y quien se case con la repudiada, comete adulterio. Repudia y repudiada. Y aquí tenemos una interpretación en la Biblia de Traducción Interconfesional. Pero yo digo, todo aquel que se separa, no que repudia a su mujer, que se separa de su mujer, salvo en caso de matrimonio ilícito, no salvo en caso de fornicación, la pone en peligro de adulterio. Y si alguno se casa con una mujer separada, también comete adulterio. Es como repudiada que separada. Yo diría que no. Pero ahí está. El peligro de la interpretación. En un versículo de Mateo 5:28, Jesús dice que el que mira a una mujer deseándola, literalmente dice para desearla, eso dice el texto griego. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. A una mujer, cualquier mujer, no especifica, eso es lo que dice el texto. Pero, si uno se va a la Nueva Biblia Española de Sekel, se encuentra con una sorpresa. Todo el que mira a una mujer casada, o sea, que la soltera sí. A la casada, no. Pero las solteras carta blanca. Casada, hay otras versiones que hicieron antes que otro. Ya ha cometido adulterio por ella en su corazón. ¿Por qué se hace esto? Pues lo que ha hecho realmente Sekel, que es, ya digo, su versión es una versión moderna, se consideró en su momento revolucionaria, es retrotraerse al Antiguo Testamento, recoger un precepto del Deuteronomio en el que se censuraba la codicia, en el que se decía: no desearás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su mula, ni sus muebles, ni su... Entonces, la plasma aquí. ¿Con cuál nos quedamos? Cada uno. Yo me quedo con la primera, que es lo que dice el texto original, pero seguramente a otros les gustará más la segunda. No nos dejes caer en la tentación o no nos metas. Siempre hemos rezado, no nos dejes caer. ¿Libros del mal o del malo o del maligno? Bueno, Antonio Piñero traduce muy bien la primera parte, eso es lo que dice el texto griego. Y hasta ahora yo no me he encontrado con ningún filólogo que sea capaz de convencerme de que el texto griego diga otra cosa. No nos lleves a la tentación, dice exactamente eso. Pero claro, los teólogos enseguida dicen, es que Dios no puede tentar a nadie, luego no puede decir el texto eso. Así que se utiliza un criterio teológico para modificar un texto, no atendiendo a criterios puramente lingüísticos. Líbranos del mal, está bien traducido, pero hay otra interpretación, porque la palabra mal ahí en el texto griego no es un sustantivo sino un adjetivo, el adjetivo malvado o malo. Por eso, esta la versión de la Biblia, en la traducción interconfesional, que la primera parte, para mí no lo traduce bien, pero bueno, es la más aceptada, en todas las Biblias católicas dice esto, en la protestante traduce lo que dice Piñero, y sin embargo en la segunda parte dice no, del maligno, y otras dicen del malo como maligno. Se puede hacer perfectamente porque ya digo que ahí hay un adjetivo con un artículo y en griego puede estar haciendo referencia a un ser, no un concepto. Bueno, la alergia de los teólogos a la palabra alma es tremenda. La palabra alma ha sido suprimida del Nuevo Testamento, de la Nueva Versión, no aparece. Un versículo que siempre hemos leído en la versión clásica Nacar Colunga, que fue la primera Biblia católica traducida directamente de los textos originales de los años 40, y que dice así: ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma? Siempre hemos leído eso, pero ahora ya la palabra alma, que en griego psiche, que siempre ha sido alma, y he tratado, Aristóteles escribió un tratado acerca del alma, y otros autores escribieron tratados acerca del alma, llevan precisamente ese título, la palabra psiche, que siempre se traduce como alma, pero aquí ahora se traduce como vida. Y además, el verbo perder se traduce como si arruina su vida. No es que esté mal traducido, pero claro, la palabra vida es polisémica, tiene mucho significado. Y uno puede pensar que se refiere, claro, la vida se puede arruinar en este mundo. Entonces puede privar a este versículo de su dimensión trascendente, porque bueno, todos hemos pensado, tenemos ejemplo ahora, hemos pensado hasta hace poco que podíamos ganar el mundo entero y estamos en la más absoluta ruina, en este mundo. Luego, fijaos, el primer versículo está traducido en referencia a un mundo después de la muerte, porque por eso habla del alma, y este se puede interpretar. Bueno, pues para eso están las notas a pie de página, en las que el lector tiene que estar continuamente, tiene que estar consultando si se quiere enterar de lo que está leyendo. ¿Dónde está el reino de los cielos? Esta es la pregunta que me hace Iñaki en el libro. Preguntan los fariseos. Toda la vida se ha traducido como traduce Piñero. No llega el reino de Dios con aviso y dicen, mira aquí está, mira aquí está, allí. Pues el reino de Dios está dentro de vosotros, la preposición entonces, dentro de vosotros. Pero claro, llegan los teólogos y dicen, vamos a ver, Jesús está hablando con los fariseos. ¿Cómo va a decir Jesús a los fariseos que el reino está dentro de ellos? Es imposible. Si era precisamente donde no está. Luego, el texto no puede decir eso. ¿Qué dice? Porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Y Manuel Iglesias es un gran exégeta católico, autor de la que dicen que es la mejor Biblia en lengua española, la cantera, bueno, junto con otro exégeta, la cantera Iglesias, él traduce en medio de nosotros. Pero es que además dice que no se puede traducir de ninguna manera el entos como dentro de él. O sea, que está desautorizando todas las traducciones, entre ellas las de Piñero, que traducen ese entorno como yo creo que se tiene que traducir, como dentro de él. Es que además las traducciones están diciendo dos cosas distintas. Es trasladar el reino de Dios desde el interior al exterior, como algo externo. ¿Camello o soga? Eso no suena a todo. es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Algunos padres de la Iglesia, Orígenes, Cirilo de Alejandría, etc. Ese versículo le sonaba muy raro. Y si uno va a sus escritos, se da cuenta de que citan ese versículo no nombrando al camello, sino una palabra que se le parece mucho en griego, que es sopa. Porque camello en griego es camelos y sopa es camilo. Pero es que además se da la circunstancia de que la E y la I en época helenística sonaban igual, es decir, que fonéticamente las palabras eran exactas. Entonces, hay quien piensa que lo que decía el texto original, y así lo citan algunos padres de la Iglesia, era que es más fácil que una cuerda pase por el ojo de una aguja que un camello, que un rico entre en el reino de Dios. Sigue siendo difícil, pero es posible, ¿no? Entre una cuerda que no un camello es imposible. Otros piensan que no, que la lectura es correcta, que se habla de camello, pero que hay que entender el ojo de aguja de otra manera, no al pie de la letra. El ojo de la aguja era una especie de puerta estrecha que ve la muralla de Jerusalén y que se utilizaban para que aquellos que se quedaban fuera, cuando se cerraban las puertas, pues pudieran entrar. Los rezagados, una vez que se cerraban las puertas, pues llegaban con su camello, y las puertas eran tan estrechas que querían entrar con camello incluido y que les costaba muchísimo trabajo. Entonces, tiene esa dificultad. Luego, bueno, pues la lectura, de todas formas, la lectura más común es camello, y en los manuscritos la que más aparece es camello, pero si uno consulta una edición crítica del Nuevo Testamento, si mira el aparato crítico verá que se recoge también cambios. Bueno, traducir literalmente palabra por palabra es absurdo, no solamente en el caso de los evangelios, sino en cualquier otra lengua, es absurdo. Y puede llegar a situaciones, yo pongo aquí un ejemplo que es extremo, pero si se traduciera, claro, este versículo, y después que llegaron al lugar que se llama de la calavera, allí lo crucificaron a él y a unos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, esto es lo que dice, lo he copiado en latín, porque el latín traduce, sí que al pie de la letra, lo que dice el texto griego. Y como nosotros hablamos latín moderno, lo podemos entender. La palabra derecha e izquierda, que están ahí en azul, están en plural, en el texto original, están en plural. Lo que dice derechas e izquierdas. Pero es que además la preposición que lleva adelante, que esa traduce una preposición griega que es ex, que significa de. Y fijaos, lo que saldría de ahí, si traducimos al pie de la letra, que Jesús fue crucificado entre dos ladrones, uno de derechas y otro de izquierda. Con lo cual, el texto quedaría muy actualizado. Políticamente muy actualizado. Pero, lógicamente, sería absurdo, o sea, no tiene dificultad, sería una traducción completamente incorrecta. Esto es un giro que está en plural, pero que nosotros, lógicamente, lo tenemos en el singular y así es como hay que traducirlo. Las traducciones literales no sirven. Entonces, pues nada más, yo quería, pues eso, mostrar que a veces, si uno compara versiones, pues se da cuenta de que hay diferencias entre una y otra, pero no es porque los autores, salvo en el caso primero que he puesto, los testigos de Jehová o otros que tienen otras intenciones, pero normalmente no es que los autores quieran manipular, es que traducir es difícil. Es difícil. Y si uno quiere acercar un texto antiguo a alguien de hoy que lo quiera entender sin necesidad de tener que estar consultando continuamente notas de páginas, tiene que interpretar. Y se interpreta con el riesgo de equivocarse. Pero ahí cada uno que pueda elegir. Yo, desde luego, yo no soy quien para recomendar nada. Alguien que no lee habitualmente la Biblia, si lee la traducción interconfesional, se lee de un tirón, sin ningún problema, con las notas de página mínimas. El Antonio Piñero tendrá que pararse de vez en cuando a pensar. Y además es que no tiene nota, porque Antonio Piñero es filólogo, no es teólogo, no interpreta nada, él es lingüista. Y sus criterios son estrictamente filológicos. Bueno, que cada uno elija la que más, o que tenga más de una versión para poder compararla. Muchas gracias. Exactamente aquello que se dice, porque está sujeto a mil cosas, y cuando uno traduce pone parte de su alma en aquello que está traduciendo, no solamente pone la tinta de su mano, bueno, ahora los ordenadores esos que los cargas de alma, sino pone su alma, y ahí va entremezclándose lo que uno va poniendo con lo que otro dijo hace siglos, vete tú a saber lo que dijo. Y las manos que hayan metido, ya han sacado, ya han mezclado, ya han de todo. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido, de lo que nos ha dicho Sandoval. Así como también Cristina nos ha dado una excelente imagen, muy amplia, en general, pero muy interesante sobre la India, sobre los procesos de la muerte. Pero bueno, aquí estamos, vamos a hablar del libro El retorno de los sabios de José Ignacio Carmona. Yo no me voy a parar aquí a hablar de José Ignacio Carmona, primero porque ya se ha presentado más de un libro suyo en Murcia, y por lo tanto además yo algunas caras ya reconozco de otras ocasiones, y ya es conocido. José Ignacio Carmona, que es un buen toledano, está en el corazón de España, pero que por cuestiones familiares está muy vinculado a Galicia, y que ahí pues ha aprendido y ha desarrollado mucho esa búsqueda de curiosidad, de esa búsqueda por lo oculto, lo misterioso, eran varios lingüistas, pero ha descubierto el otro esquinazo de esta piel de toro o vaca o lo que sea, y ha descubierto en estos últimos tiempos también Murcia. A veces, aunque no lo sepamos, los propios murcianos tienen tanto o más misterios como puede tener Galicia. Lo que pasa es que no le damos importancia a lo que tenemos aquí. Pero él lo está ya descubriendo, todo aquello que está oculto e inexpresable, difícil de expresar, que hay en la tierra murciana. Él tiene un libro, aparte de España Mágica, que ya lo indica su propio título, sobre Toledo y la mesa del rey Salomón. Lo que él ya irá aprendiendo y poco, pero seguro que los murcianos no sabéis las fuertes vinculaciones que tiene Murcia con la mesa del rey Salomón. Y no olvidemos que cuando España se pierde con los visigodos, el único sitio donde no se pierde, el único sitio que vence esa invasión musulmana es la cola de Tuñir, es Murcia. Por lo tanto, es el lugar más seguro. Más seguro. Y hay ciertas líneas o sospechas de dónde podría estar. Pero eso Iñaki ya lo irá descubriendo, pero seguramente que los murcianos no lo saben. Hay tantas cosas que no sabemos de nuestra propia tierra. El retorno de los sabios es un libro particular, especial. Hay libros que se escriben para leerlos. Una vez que uno los ha leído, pues los coge y los tira. Pues ya está leído, lo deja por ahí. Ya está leído, ya no te dice más. El retorno de los sabios no es así. Este es un libro, no ya por los temas que toca, y que yo imagino que todos ustedes están aquí porque les interesan estos temas. Cristianismo, mística judía y cábala, masonería, ciencia y religión, sufismo, budismo, hinduismo, taoísmo, religión jai, teosofía, etcétera, etcétera. Él lo que hace en este libro es buscar a unos conocedores de ciertos temas. Entre otros, se ha mencionado al catedrático de la Universidad Complutense, un gran estudioso, es el que tradujo, y una de la mejor traducción al idioma moderno de los textos llamados agnósticos o evangelios, en fin, de la Biblioteca de Mahamada. Son textos coptos. Antonio Piñero lo ha mencionado muy bien, Sandoval, Ramiro Calle, etcétera, etcétera. El propio Salvador Sandoval, que yo no lo voy a explicar aquí en Murcia quién es, y la importancia realmente que tiene como un estudioso de los elementos propios de la teología y un muy serio filólogo. Entre ellos, bueno, y ya que Carmona yo le llamaría aquí lo que no es la verdad. Me pone a mí el primero por aquello que el burro delante para que no se espante. Pero además del burro, ahí los demás son realmente gente seria y válida. Gente seria y válida. ¿Y qué es lo que hace? Una serie de preguntas capciosas, listas, mete ahí a ver cómo sale y cómo se va expresando, y le pone el bocado en la boca, y uno va soltando allí cosas. Y realmente el resultado es excelente, excelente. Todos ellos dicen cosas verdaderamente muy, muy interesantes que normalmente en sus obras, cada uno va publicando y tal, no dicen. Las intervenciones son 10 páginas, 10 preguntas, tal, más, menos, hay unos 10 más. Y uno, cuando lo termina de leer, dice, bueno, pero aquí uno podría pensar, aquí uno lee, habla a mucha gente, dice muchas cosas, parece como una especie de popurrí. No, en absoluto. No es ningún cul-de-sac, no es ningún cajón desastre, no es ninguna mezcla, no. En el fondo, al final, cuando uno termina de leerlo, todo eso tiene un sentido. Todos esos hilos van entrelazando, se van enganchándose unos con otros. Y al final uno ve todo un paisaje que se ha ido como a pinceladas sueltecitas, pero que al final tiene su sentido. Eso es obra de Carmona. Dar un sentido a todas esas cosas que aparentemente están aquí como muy sueltas. Pero eso no es lo más interesante a mi criterio del libro, es que cuando uno lo ha terminado, el libro, pues inevitablemente, y además yo les aconsejo a todos ustedes cuando lo lean, porque lo leerán y les llamará mucho la atención, es que uno se va otra vez de nuevo al principio y empieza de nuevo a decir, bueno, es que todas estas cosas que me están sonando, que yo aquí en la mente voy enganchando, voy relacionando, esto me hace llevar, y uno va de nuevo al principio y empieza a releer de nuevo y empieza a descubrir cosas que en la primera lectura no había encontrado o se habían pasado desapercibidas. En la segunda lectura, en esa segunda navegación, que diría Platón, en esa segunda singladura, uno va descubriendo cosas que en la primera se le habían pasado. Uno va iniciando de nuevo el camino y va recogiendo piedrecitas del camino y va descubriendo que enganchan mejor todavía, que se iluminan aspectos unos sobre otros aspectos, que uno se va enriqueciendo de esas piedrecitas que uno va descubriendo. Y cuando termina, muy probablemente, sobre todo aquellos que más busquéis, que seáis auténticos buscadores y no simples curiosos, os llevará a una tercera lectura y descubriréis que seguís encontrando enganches, relaciones, conexiones, campos que se os van abriendo. Eso es una extraordinaria labor que ha hecho Carmona en este libro. Es un libro aparentemente muy simple, muy sencillo, es un libro, pues, como tantos, no tiene un lujo especial, no es... No. El valor de los libros no es para la pasta dura, unas hermosas fotografías, ¿no? Todo eso está para vender en los grandes almacenes, no. Para hacer objetos de regalo de esos libros que uno le regalen y luego los colocas en la estantería que nunca se ve. No, este es un libro para leerlo. Es un libro aparentemente sencillo, pero precisamente porque es sencillo, es sabio. Y su habilidad, su sabiduría, es... Yo comenté en algún momento con él que a mí el libro me recuerda ese juguete que todos hemos tenido alguna vez de niño, que es un caleidoscopio. Un caleidoscopio es un tubo que se ha de proyectar hacia la luz, porque si no, no te sirve de nada, hacia la luz. Interesante. Y que al final hay un montoncito de piedrecitas de colores inconexas, tamaños distintos, piececitas, no tiene nada que ver. Pero a lo largo del tubo hay dos espejos que espejean el uno sobre el otro. Esa es la labor del que coordina y monta y tiene la idea de todo esto. Ese es espejear, claro, la expresión, a lo largo del tubo oscuro dirigido hacia la luz. Y al final, esas piedrecitas, que no tienen mucho sentido entre ellas, por esos dos espejos, uno ve una hermosa estrella, una extraordinaria estrella. Esa es la que vais a ver por primera vez cuando lo leáis. Pero si uno hace un cuarto de giro, gira su caleidoscopio, cambia y es otra estrella, hermosa estrella, distinta a la anterior, pero también válida. Y si uno hace otro girito, ¡pum!, otra estrella distinta y válida y hermosa. El objeto, las piedras son las mismas, pero según vamos girando, vamos descubriendo cosas distintas, cosas que nos van enriqueciendo. Eso es lo que yo os planteo cuando leáis este libro. No os quedéis simplemente la banalidad de la primera vez. No, para eso vale cualquier otro libro. No, este, no uséis este, cualquier otro. Que os entretenga un ratito antes de dormir y que luego apaguéis la luz y ah, se ha olvidado. No, es para que veáis estrellas. Estrellas distintas, diferentes y que os van a enriquecer, que van a aumentar esa piedrecita del corazón que cada uno tiene, el rubí que cada uno tiene en su corazón. Eso es lo que sirve la lectura de este libro. Y por ello, y no me quiero extender más porque tiene que hablar Iñaki, que es mucho más importante que yo, es por lo que yo os recomiendo. Y cuando hagáis esto, si es que se os ocurre hacerlo, ese retorno no es que van a volver de nuevo los brujos, como decía Pablo y su guerrero, no. Ese retorno de los sabios seréis vosotros, que retornáis de nuevo al principio, una y otra vez, que retornáis dentro de vosotros. Y eso os hará más sabios todavía de lo que sois. Os hará descubrir cosas que antes no conocíais. Os hará verdaderamente ese retorno será vuestro. Muchas gracias por vuestra presencia. Porque el último peldaño no es un programa de misterio más. yo te oigo mucho, si ya estoy un poco cansado de que nos toman por tontos, con cierto respeto. Quiero decir, nos dan entretenimiento y piensan que no podemos llegar más allá. Y se puede dar entretenimiento y hacer cierta pedagogía, entre comillas. Y eso es lo que hace el artículo aquí en Murcia. Entonces, este libro es básicamente una cosa parecida, no es un libro de autoayuda. Un libro de autoayuda es un libro que te aporta respuestas, respuestas sin plomas. Es lo típico, lo llaman supermercado de las creencias. Uno llega y tiene esa angustia, ese tal, coge una cosa, no profundiza y cree que la respuesta es inmediata. Eso te vale un minuto, te vale más. Este libro te invita a reflexionar y lo he hecho, es un libro coral. Yo soy el que menos importa. Ellos de verdad son los que cuentan, son los especialistas en la materia, establezco un diálogo y ellos lo desarrollan. Es cierto, soy un poco provocador. Decirles que hay una cosa que sí que es cierta, lo hemos tratado mucho en el programa de aquí, vivimos un modelo de represión sensorial. Eso quiere decir que es un mecanismo de eficiencia biológica. La conciencia es lo que está en la base de todos los fenómenos y de la vida, que es lo más importante. Y es que él decía que no se circunscriba el cuerpo, que es muy posible un premio Nobel, que es muy posible esta fuera del campo somático. Y entonces, claro, por ejemplo, en el Instituto de Massachusetts, que fue un experimento con el ojo de rana, de que solo se circunscribe al tamaño de un insecto, al campo visual del tamaño de un insecto, todo lo demás le pasa desapercibido. Eso no quiere decir que no esté, simplemente que le pasa desapercibido. Esa conciencia unitaria, que cada uno le puede poner la etiqueta que quiera, Dios, la fuente original, la energía, cada uno, yo soy creyente, yo le llamo Dios, sin ningún tipo de complejo. Hay místicos que llegan directamente a ese conocimiento y no tienen ningún pudor ni ninguna necesidad de tener que racionalizar eso. Uno de los que ha participado en el libro, que era Lambeau, un eminente físico de prestigio internacional, que dice algo parecido. Que dice curiosamente, los científicos, lo que nosotros llamamos científicos, son menos científicos que lo que estamos descubriendo. ¿Por qué? Porque los místicos ya hablan de pura creación. De pura creación. Y eso se está empezando a verificar. Y en cambio, como la ciencia no tiene la posibilidad científica de captar ese momento en el cual nosotros podemos influir en el vacío a través de nuestros pensamientos, podemos opinar en fluctuaciones en ese campo de conciencia. Pues todo eso, como no hay manera posible de captarlo, lo abundamos. Sin embargo, fíjense que sabios eran lo que llamamos el prototipo del hombre malo, por eso digo yo el retorno de los sabios. El conocimiento se unía en un único molde, el conocimiento científico y el conocimiento espiritual. Ellos hablaban de una sabiduría que, digamos que la tenían muy bien estancada o compartimentada. Tenían la sabiduría de la mente y la sabiduría del corazón. Y eran una misma cosa con dos modos de acción. Y no está, o no es papel de la mente explicar al espíritu, como del papel del espíritu explicar a la mente. Curiosamente, los egipcios representaban ese corazón, esa sabiduría, una cosa que a nosotros nos interesa mucho, muchos programas que hemos tocado también en el tema del misterio. Lo representaban con una copa. Lo ponían en la forma de copa, eso es el grial. La introspección, tú te miras hacia adentro, descubres el universo, mantiene la misma estructura del universo y además está dentro de ti. Formamos parte de ese campo unitario. Entonces muchas veces pensamos que eran ese pensamiento mágico, esa una persona que se mete en un no sé qué, echa las cartas, bueno, sí, muy respetuoso. No, eran, los colegios sacerdotales eran científicos de primer orden. Hay tablillas babilonias y documentos chinos por aquí. De hace 5.000 años, es decir, millones de años han pasado, 5.000 años que ya hablaban de cómo tenían un conocimiento científico de los fenómenos naturales. Simplemente lo único que no tenían ningún complejo, conciliaban perfectamente esas dos cosas, espíritu y razón. En un momento de la historia eso se divorcia, no vamos a explicar el proceso, lo explico en el libro, y sobre todo en Occidente, la filosofía dualista. El hombre se separa del mundo, los principios de las causas. Y así hemos llegado donde estamos. Tenemos estrés, buscamos en ese supermercado de las creencias. ¿Por qué? Pues porque, mira, hoy venía hacia Murcia escuchando un programa de radio, donde estaba hablando de inteligencia emocional. Y decían precisamente eso, que si una sociedad culta, muchos hombres cultos, pues por tener estrés, como todavía convivimos con, con, con ese ser algo que nos falta. Y efectivamente, porque nos falta ese espíritu que en un momento de la historia se nos ha ido como clandestino, pero no es clandestino. Entonces, fíjate, es tan sencillo como empatizar con el otro, es sentir con los demás. Sentir con los demás. Y eso es lo que la mayor fuente de conocimiento, el amor y la compasión. Jesucristo para mí fue un personaje histórico, yo creo que es más histórico, aparte de la figura que es. Creo que lo que de verdad, claro, era quien era. Entonces, en un momento dado esa historia, los gnósticos o los que tenían acceso al conocimiento, pues eran una élite, digamos. Entonces, claro, podían acceder al conocimiento a través del estudio, a través pero claro, había la gente que se tenía que ganar la vida. Y cuando uno se tiene que ganar la vida, no puede tener esa energía ni ese tiempo, ni le tiene la preparación, porque es fruto de sus circunstancias. Y Jesucristo dijo, sí, claro, se puede entregar al conocimiento a través del estudio, a través de la introspección, de buscar poder de vía de conocimiento, pero a través de una manera muy sencilla que es el amor y la compasión. Ama a tu prójimo, que se ama a ti mismo. Y eso, claro, porque como la pólvora, era un mensaje revolucionario porque estaba en la base del principio de los tiempos. No me quiero extender más, he hablado de unos personajes, de Heisenberg, personas que no han tenido ningún complejo en todo eso. Científicos no saben de Newton, Heisenberg, hace de más en nuestro tiempo, Poincaré, Aster, Comenio, muchos de ellos son a lo mejor no tan conocidos, pero esos han buscado armonizar, volver a esos orígenes. Entonces, de alguna manera, yo lo que sí les propongo, si quieren mejor, como es un libro muy complejo, yo se me ha ocurrido una idea, la hablé con Joaquín, te extraeré unas imágenes y más o menos a ver si logro trasladar la esencia del libro, pues dar una serie de datos. Bueno, la masonería. Pues la masonería, lógicamente, no es el tema protagonista, es un tema más del libro, como la teosofía. Yo creo que he entrevistado, por ejemplo, Xavier, un gran experto filósofo, historiador, aparte de amigos, que para mí me da los títulos. La masonería, igual que otras vías, como la teosofía, como la antroposofía, como son, en un momento dado, el hombre de Occidente, en principios del siglo, hace esa mirada retrospectiva, ve en Oriente una serie de enseñanzas, intenta recuperarlas y hacen este tipo de escuelas. Muchas veces se me dice que puede enseñar la masonería. La masonería, yo, desde mi punto de vista, es la única escuela de filosofía que permanece viva en Occidente, en un momento dado, esa tradición primordial, que era horizontal, se transmitía a través de los colegios sacerdotales, en el marco de los misterios, secreto, en fin, se rompe. Se rompe por lo que pasa con la naturaleza humana. En el siglo II de nuestra era, quien tenía dinero iba, compraba los misterios, iniciaba los misterios y junto, es decir, otro supermercado de las creencias. O sea que en un momento dado hay que recuperar lo que es la tradición vertical, ese contacto con la fuente original, y en Occidente, pues lo único que de momento está trabajando en esa dirección son este tipo de escuelas de filosofía, la escuela de la marca. Hay dos tipos de misterios también, pero que hasta están en el cristianismo, los misterios mayores y los misterios menores. Los maestros hindúes, lógicamente, no enseñan el mismo tipo de misterio dependiendo del alumno. Es decir, según su nivel de comprensión, pues le explica un misterio, le explica otro misterio. En el cristianismo está también, infernes causas mea, gente no santa. Es decir, distingueme el Señor de la gente que no puede llegar a ese nivel de comprensión. Vamos a darle lo demás. Pero eso sí quería incidir. Quería incidir mucho en que la batería se ha ido. Quería incidir mucho precisamente en una cosa que es muy desconocida y que solo es muy partidario recuperar, que es la influencia del cristianismo, no se llama el esotérico, cada uno que ponga la etiqueta, del cristianismo en la masonería, sobre todo en nuestro contexto occidental. Porque en un momento dado esa tradición que he dicho yo que se estanca, que se desaparece, pues sucede una cosa muy desconocida por muchos masones incluso, que donde de alguna manera se recupera esa tradición primordial, ellos llaman la filosofía perenne, lo asocian, la escolástica medieval lo llama revelación primitiva, una cosa así, que es la filosofía perenne. ¿Y dónde se hacen los monasterios? En los monasterios se recupera la forma clásica, se recupera el pensamiento gnóstico, se recupera la hebrea veritas, en fin, una serie de conocimientos que tienen que ver con la tradición primordial. Y sucede un fenómeno histórico que es la reforma de Cirsao, que es la reforma también sarpense, es decir, necesita el abad mano de obra laica, se enseñaban los secretos del oficio a los monjes, pero necesita incorporar mano de obra laica. Entonces se crean dos figuras que son fundamentales, que son los frates vapatus y los frates conversi. Y entonces, cosas como los oblatos, se les empieza a enseñar una serie de secretos del oficio y al final eso ya los historiadores, ese tipo de constituciones herbisadogenses son los preferentes de las constituciones de oficios. Es decir, es el embrión de la masonería actual. Y eso incluso es muy desconocido por los propios masones, pero nace en el marco de los monasterios privados. Precisamente, este es el parque del pasatiempo, en gallego, el pasatiempo, yo se lo recomiendo. Galicia, ¿cómo no recomendarla? Porque en Murcia vivimos con aparato, la España es mágica. Y esto es el parque del pasatiempo que está en Betanzos, cerca de Coruña. Y esto pues, lo construyeron unos filántropos masones, los hermanos Naviera, eran personas muy humildes que migran, vuelven como indianos, se inician en masonería, y se ha descubierto todo el documento en Argentina, porque ellos tienen un concepto de, unos conceptos universales de la masonería, crean colegios de huérfanos, crean una serie de instituciones de ayuda social, de beneficencia social, de educación, y crean esto que parece un sueño de Alejandría, que aquí no capta la esencia de todo ello, como una especie, aquello de hacer pedagogía de las masas a través del arte. Están metidos en 5 estratos y están de muchas consignas, ¿no? Hay mucho, como decía Xavier, hay muchos guiños para el que quiera ver, algunos son más evidentes, otros menos evidentes, los viajes de las tinieblas a la luz, en fin. Yo les recomiendo obviamente que vayan ahí porque... Yo les voy a decir una cosa así también, porque muchas veces cuando me dicen, bueno, realmente ¿qué es eso el secreto masónico? Antes de que se me olvide. Yo creo que el que mejor lo definió fue además de la manera que mejor se hace, cuando se hace sencillo lo complejo, un hermano masón que se lo explicó así a sus amigos, y les decía, no se trata de nada oculto, nada tal, dice, como cuando yo no era padre, eso estaba en la realidad, que convivía conmigo, pero pasaba desapercibido. En un momento yo cuando tuve un bebé, pues vi que hay pañales, que hay leche materna, que hay, digamos que me abrí a otra realidad que no estaba oculta, simplemente estaba ahí, pero que no me era útil. Entonces, más o menos esto es lo mismo. Es la instrucción mediante el símbolo, pues para el que quiera iniciarse o que quiera, de alguna manera, profundizar en el sentido del símbolo. Esto es lo de es el parque de pasatiempo, sigue siendo, está todo lleno de guiños, como vemos. Algunos, no sé si algunos eran masones, pero bueno, hay una serie de guiños para que sepa ver. Este es un concepto que quería tocar yo, empezar por ahí, que es el concepto de Dios arquitecto, que ahora lo desarrollaré un poco. Y es un concepto, lo del arte real, que lo rescata pues, el platónico máximo de Tiro. Y yo lo hablaba antes con Salvador, para citar, es el concepto de tictein, ¿no? Más o menos, lo conocerá mejor él. Y es construir, dar la luz, crear. Realmente, como decía San Agustín, está en la teología cristiana. Somos luz prestada, somos luz cobrada. Entonces hay un concepto de orden que además ahora, según vayamos avanzando, a ver si puedo hablar, que está en la naturaleza. Hay un diseño inteligente, esto no se ha hecho por azar y necesidad, en absoluto. O sea, eso, ¿no? Cada vez les puedo asegurar que de verdad que hay un plan divino para cada uno de nosotros y es responsabilidad nuestra el descubrirlo uno a uno. Por ejemplo, esto es una especie de dibujo que viene a decir que cualquier punto que tocas es cualquier punto del espacio. El todo siempre figura en la parte y la parte siempre figura en el todo. Y además, curiosamente, antes lo hemos dicho, se puede influir en ese todo, influyendo en una materia. parte. Entonces tenemos una, formamos parte de esa gran cadena del ser. Hemos, digamos que Dios no es un sustantivo, es un verbo. Somos todos en la cadena del ser. Y entonces, claro, tenemos una responsabilidad colectiva. ¿Por qué? Porque nos ha dotado de libre albedrío. Es decir, de la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones. Pero claro, nuestras propias decisiones se encadenan al otro. Y estamos de alguna manera influyendo en el otro. Este dibujo, de alguna manera los arquetipos tienen la grandeza de poder expresar iconográficamente lo que con palabras no queda corto. Pero es eso. Tú tienes la capacidad de influir en los demás. Pero además, hoy en día podemos influir en el vacío. Hace poco en el programa de Joaquín, no me la cuento, pero lo recuerdo, un experimento de un catedrático de ciencia de la materia, hizo unos experimentos con tres medios físicos. Entonces les puso pues, unas placas que tenían que, un aparato, vamos, que tenían que intentar influir para después, a 10.000 kilómetros, con ese aparato, modificar el pH del agua. Y se lograba, además, sustancialmente. No era una medición dudosa, no, era sustancialmente. Claro, este experimento científico, lo que ellos dijeron, que al final, realmente, tú con tus pensamientos, la ciencia empieza a contemplar que eres capaz de hacer un pensamiento mágico, de subvertir la realidad. Entonces, no solamente la realidad, la relación con los demás tiene mucho de responsabilidad con el otro, porque pensamos que vivimos solos en el mundo y eso es en absoluto, es decir, no vale. Esto es la Catedral de Toledo y habla exclusivamente de la Catedral de Toledo. Y tiene las dos cosas que yo, para mí, encierra lo que es el misterio de la vida, que son los ciclos generacionales. Todo sigue por generación. La muerte, la vida. Y el libro, digamos, que es la mayor fuente de sabiduría, saber que eso se va renovando constantemente. ¿Qué pasa a las escuelas de misterios o el pensamiento mágico tradicional? Ellos hablaban, el Trefio, el Kerenchi y muchos autores hablaban del mito del Perséfone, que era como se enseñaba ese mito en lo que son los misterios. Venía a ser pues, todo eso, como todo es cíclico, como todo tiene. Digamos que ellos decían que no hay vida, no hay frontera entre la vida y la muerte. O sea, todo prosigue y que lo único que permanece inmutable en todos los demás que mutan es la verdad. Qué curioso. Por eso uno de las utopías es intentar buscar siempre verdad, belleza y amor, que es lo único que permanece inmutable en la vida. Esto es en la biblioteca de la famosa, porque yo para mí, quien no haya ido debe ir, si nos interesan estos temas, porque esto es la biblioteca del Escorial y esto es un reto de Vivaldi y bueno, viene a traducirse por todo tiene número, peso y medida, que tiene que ver mucho con el concepto antes que hemos dicho del Dios arquitecto. De alguna manera todo lo que se encierra esa biblioteca tiene que ver con el esquema este que hemos dicho de la filosofía perennis, del trivium y el quadrivium. Y aquí lo que nos está proponiendo de alguna manera es que realmente hay un universo ordenado y que hay un principio vector inteligente detrás de todo eso. Yo le pongo la etiqueta de Dios. Esto es un templo masónico que hay en Estados Unidos, creo que es en Washington, y aquí podemos ver, por ejemplo, lo que hemos hablado antes del fuego, antes lo ha explicado Cristina, el tema del ADNI, demás. Y tenemos también el verbo. Precisamente, todos sabemos y hemos ido a hablar del verbo, que en el principio está el verbo. Y claro, yo siempre intento hablar también un lenguaje más actualizado y que no sea muy crítico. Entonces, me sorprende cuando empiezan a hablar de cómo el interior de la masa galáctica, digamos, que salen unos campos sónicos, que son los que reconfiguran formas geométricas abstractas y hacen formas geométricas puras. Eso es un verbo, sale de lo que es el universo, eso también es el universo. ¿Quién hace eso? ¿Cómo se hace eso? Por azar. Normalmente todo eso, ahí tenemos ya, qué curioso que el hombre primitivo primitivos, es un petroglifo de Campo Lamelo, Pontevedra, como el hombre primitivo en su inconsciente, de especie, en el consciente colectivo, tiene reminiscencias de todo ello y empieza a plasmar en la piedra todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque además esos campos sónicos y esos nódulos de energía, digamos, se propagan en espiral. Eso está presente en todas las culturas. Estas fotos, las tengo que leer, son, porque me ha costado encontrarlas, son la refracción de la visualización más aproximada que puede dar la ciencia respecto a la naturaleza de la sustancia atómica que aparece como gemas de luz, energía, forma geométrica. O sea, la ciencia es la que nos puede, a todo eso, que, a esa esencia de que hay algo ordenado que está detrás de todo fenómeno, pues fíjense que imagen más iconográfica de orden y de que de eso no parte de manera... No se ordena, porque sí, eso tiene, desde luego, hay algo detrás, un principio, una fuente, que es la que se ocupa de dar orden a la creación. Curiosamente, esto también es el templo masónico de Washington, y como vemos, le falta, digamos, la parte de abajo, y esto nos recuerda mucho a lo que es la herbástica. La herbástica, que no es la que se apropiaron los nazis, que si lo curtimos una degeneración de los espíritus tradicionales. La herbástica es mucho más profundo. La herbástica es la cruz jaina, es anterior al nazismo, ¿no? Viene de la India, o sea, de Cristina. Y básicamente lo que es la herbástica es el principio de la cruz cristiana, que es un signo que también utilizaban los servicios de totalización espacial de las cuatro direcciones del espacio, simplemente, como vemos, que los extremos o la resistencia del espacio, porque lo que trata de trasladar la idea del ciclo ese de generación, de movimiento, o la resistencia se dobla los propósitos. Curiosamente, los antiguos sacerdotes que utilizaban esta cruz, para llegar al fuego sagrado, en el centro de esa cruz, de esa herbástica, metían un palo de encina, le daban un sentido, en el sentido contrario a la boca del reloj, y de ahí saltaba por fricción una chispa que era la que ponía en funcionamiento el fuego sagrado, el ánimo del fuego sagrado. Es decir, ellos, de alguna manera, cómo habían llegado a través de qué fuente de conocimiento, incluso a entroncar con esa fuente y con principios atómicos que están en lo más básico de por qué somos como somos, y cómo lo llevan al terreno de la creencia. Esto es el Buda. Trata de recrear todo eso, como bueno, esto habla mucho en el libro un doctor en judaísmo, que es Mario Sabán, del concepto de libur, de cómo realmente una especie yo no lo puedo llamar espíritu, que no es exactamente espíritu, pero sí como hay cierta sabiduría, hombres sabios que de alguna manera están influyendo en determinados hombres, como ayudándole en la tarea que tenemos a cumplir en el mundo, pero no es exactamente así. Aquí la semántica se queda muy corta. Lo que trata de hablar también es un poco del hombre. Siempre se ha asociado la vida en la Tierra como un cuadrado, pero realmente la tradición primigenia lo que habla es que del hombre es un árbol invertido que clava sus raíces en el cielo y hace sus obras en la Tierra. Entonces hay una imagen figurativa que se trabajaba mucho en la tradición primordial, por la asociación de imágenes, que tiene mucho que ver con la raíz, que era como la mente, que es una materia amorfa, que además se asemeja mucho a todo ese raro creador y a lo que es la raíz, convierte materia amorfa en pensamiento y acción. Como el intestino, que también tiene esa imagen, convierte la sustancia y materia en energía. Es como un proceso inverso, una inversión del proceso de creación, es decir, el hombre que de alguna manera prefigura el clavar como una raíz en el cielo y las otras que son la tierra. Esto básicamente abunda en la misma dirección. Esto se traslada al arte. Lógicamente, lo que hemos dicho antes de hacer pedagogía de las masas y cómo de alguna manera recrear todo eso que el hombre sabe a nivel intuitivo, pues hacer de ello pues una manifestación donde además sea más proclive a entrar en esos estados de conciencia. Como he dicho antes, el hombre se le asocia a la vida de la Tierra en un cuadrado, perfecto, una crisálida. Entonces, digamos que es los cuatro elementos de la Tierra. Yo no me voy a extender en eso, pero bueno, se asocia el cuadrado a la vida de la Tierra. Entonces, la arquitectura, lo que estamos viendo aquí, quiere realmente tomar esa idea. Vemos cómo en la planta de cruz, ese cuadrado, más o menos la cruz abierta, que es la totalización, lo que es la creación en su estado primigenio, que cuando se cierra, hace la iglesia, o digamos, o la construcción sagrada, donde el hombre, de alguna manera, prefigura, lo que hemos hecho antes, ese todo en el uno. Me faltaba un documento de un murciano que no lo hemos metido, que básicamente lo que viene a decir es de que el amor, yo siempre lo he dicho, y era un murciano que es ibarabí. Entonces había una reflexión sobre cuál es más de básicamente lo que dice todo, pero como ahora es murcia lo quería haber traído hoy, porque básicamente al final todo esto es lo mismo. Estamos hablando de amor y compasión. O sea, amar es tocar la eternidad en el momento presente. Entonces, lo único que de alguna manera nos pone en relación a de dónde venimos y a dónde vamos. Cuando se me ha dicho que enseña este libro, yo precisamente digo eso: si es capaz de trasladar la idea, lo que he dicho antes, de que solamente comprendiendo la realidad total te das cuenta de que nos estamos equivocando por dónde vamos, que todos formamos parte de todo, de esa gran cadena del ser, y que a través del amor y la compasión, desde luego, está claro que la inteligencia solamente no nos va a solucionar ni nuestras preguntas vitales ni cómo se organiza la sociedad, porque todo el edificio espiritual del hombre se reconfigura en base a nuestras propias decisiones, la política, la sociedad. Yo creo que hay una... Yo estoy coincidiendo con muchos sabios que están en esa sensibilidad, digamos que están en conexión a mi punto de vista con esa fuente original, con Dios, son místicos, agnósticos. Ellos me están hablando de que siempre el concepto de la historia ha sido de tratar al hombre, la historia, como un organismo colectivo. O sea, incluso todos los tratados de ciencias asociaban el progreso de la humanidad con las propias jerarquías de los pueblos, todo era una obra colectiva. Y ahora se está produciendo un proceso inverso, que de alguna manera es llegar a la individualización. No quiere decir al egoísmo, todo lo contrario, a volver a los orígenes, a volver de alguna manera al proceso inverso, a recuperar el prototipo del hombre vago y a conciliar que dentro de nosotros necesitamos de alguna manera aunar los dos fuentes de conocimiento, se seminaría, la sabiduría del corazón y la sabiduría de la mente. Yo creo que básicamente es un libro muy complejo, no me quiero extender, además llevamos más de tiempo, y yo prefiero que me hagan preguntas si las tienen, porque básicamente es que no trasladar temas tan complejos y campos tan a ideas, una idea completa, como bien ha dicho él, estoy de acuerdo con él, hay distintos estratos dentro del libro, merece muchas relecturas y me gustaría que si tienen alguna pregunta, pues sí, prefiero el diálogo a tener que soltar otros rollos más, porque creo que se nos está alargando bastante. Como ha hecho ya aquí, es el momento de las preguntas o de, si no preguntas, cualquier tipo de comentario, cosas que haya surgido, es el momento en el que se puede hacer. Aquí es más fácil que la radio, porque la radio que llama por teléfono o prendes en Facebook y hacer algunas notaciones. Yo estoy viendo por ahí caras que se están riendo. Y efectivamente, creo que como dice mi niña aquí, lo que podéis realizar ahora es ese feedback, ¿no? Ustedes, vosotros, podéis aportar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O preguntarlo? Todos a la vez, ¿no? Claro, no, digo, todo algo. Bueno, yo más que comentar, quisiera preguntarte algo que a lo mejor te has pensado o lo vas a obviar. ¿Qué te llevó a ti en este momento determinado de tu vida, en este de dar lo mejor de nosotros mismos. Pues yo creo que lo que he dicho antes de que es un ejercicio de responsabilidad colectiva que uno toma conciencia poco a poco, antes tendrán ansiedades si estás en otra cosa, y entonces poco a poco la vida se va haciendo menos densa, como todo se va haciendo más clara, y esto es lo mío y esto es lo que quiero cada tiempo. Entonces Mario Saban lo dice muy bien, el hombre este, el doctor en muchas cosas, los títulos a mí. Él dice que un libro no se puede hacer como un instrumento, como el que hace una botella de agua, la gente sí tiene su utilidad. Para él, los judíos, yo siempre digo, son muy listos en aspecto, listos en sentido sabios. Ellos dicen que es un diálogo que se establece en el tiempo presente, pero sobre todo en el tiempo futuro, con un hipotético lector que va a pasar por los mismos trances, y realmente todos hemos leído libros que en determinada época de nuestra vida no nos han dicho nada, luego nos han empezado a decir cosas y más tarde muchas más cosas. Y yo para hacer, lo hablaba mucho con Joaquín muchas veces, digo, yo no, los libros no los escribo, me sería mucho más fácil, sabría hacerlo, creo. Un libro fácil, de fácil consumo, lo que ha dicho Joaquín, Xavier, que tiene la vigencia de una lectura y te puede decir algo y entretener. Pero es que yo creo igual, creo en eso, no es algo mesiánico, que no me expliques qué es lo que me invita a eso, pero sí creo que un libro tienes que dar lo mejor de ti mismo, porque estás adquiriendo una responsabilidad con esa hipotética persona que en algún momento... A mí me hubiera gustado, por ejemplo, yo que me interesan mucho estos temas, que alguien hace 100 años hubiera tenido la oportunidad de entrevistar a 10, 12 sabios, entre comillas, de esa época, que recogieran qué sucedía en aquella época en esa evolución del pensamiento humano. Todos sabemos que sucede básicamente lo mismo, pero de la manera que tomar una fotografía, pues a ver, ¿de qué se mueve? ¿Qué sensibilidades había y qué decían las personas, a mi juicio, no están todos los que están, no cabrían, más relevantes en determinados campos? Estamos hablando de que aquí hay teólogos, hay teósofos, masonería, filósofos, científicos. Entonces, claro, al final básicamente vienen a describir lo mismo, que empleamos distintos lenguajes para describir una única realidad. Y en eso básicamente todos se ponen de acuerdo. Pero claro, te lo cuenten ellos, y de alguna manera ellos con su lenguaje. Y de verdad, yo pienso que a lo mejor me equivoco, que no lo haré nunca. Yo no haré un libro simplemente por el hecho de entretener. Creo que sí, que está bien entretener, pero creo que te puedes equivocar o no, y habrá muchos errores. Seguro que hay muchos errores, los eruditos son ellos. Yo no soy un erudito. Yo siempre he dicho que soy una persona autodidacta. Vengo de una familia numerosa, trabajadora, con muchos problemas, y yo he pasado por muchos problemas por circunstancias de la vida. Lo único que he trocado esa, como siempre digo, esa adversidad en fuente de conocimiento con el tiempo. Es decir, preocuparme de otras cosas y que esa energía... Yo me considero hoy en día afortunado de haber nacido en una familia así. Y les soy sincero, yo me siento afortunado porque yo hablaba... Un personaje muy conocido con el que tengo reflexiones, conocen a Xavier, a Salvador, mucho, con Mario Conde, por ejemplo, le preocupan y le gustan mucho esos temas. Yo les decía, ¿te puedes creer, Mario Conde, que se comillan? No te envidio nada. Digo, así, claro, pero digo, te digo, ¿por qué? Porque creo que me ha dado una visión más amplia. Hablo el libro así, diciendo que Dios, lo de las bienaventuranzas, tenía un gran sentido pedagógico, entre comillas, para que quisiera entender. Porque solo aquel que pasa por todos los estados del hombre, o por los máximos posibles, tiene esa capacidad de sentir en el otro, lo que están diciendo ahora de la inteligencia emocional. O sea, si yo no lo hubiera tenido difícil y lo hubiera tenido más fácil, pues a lo mejor habría hecho otro tipo de libro, o hubiera trasladado una esencia que no es la que quiero trasladar. Entonces yo para mí soy afortunado porque me ha hecho tener una visión más amplia de la realidad. Porque yo no pierdo la perspectiva, siempre he dicho que el filósofo se acaba cuando entra el cobrador de la luz por la puerta. Y eso no podemos olvidar. Pero esas dos cosas son conciliables. Ya tengo una pregunta. Ha nombrado a una figura, para mí súper interesante, porque he tenido la oportunidad de conocer profundamente las enseñanzas que dejó en este mundo, me refiero a Jesús, Y me parece muy interesante lo que está diciendo. Y me remito a esas enseñanzas de Jesús. Si fuésemos capaces de, con todo lo que aprendemos a lo largo y ancho de nuestra vida, de remitirnos de alguna manera, ya que habla de la conexión de los individuos a través de la familia universal que habla Jesús, el individuo en sí, la introspección dentro de la persona para conocerse y saber lo que da de sí. Tendríamos que descubrir algo más fuera de esas enseñanzas de Jesús, que son muy difíciles de llevar a la práctica, pero creo que bastante entendible a toda la cultura que nos motiva y nos mueve en la actualidad. Debería ser de su parte. No, yo creo que es muy difícil. Un libro es como la ciencia. La ciencia actúa por verdades provisionales, no por verdades definitivas. Con un libro es lo mismo. Antes del libro, de la escritura, incluso está la palabra. La palabra, es lo que ha dicho él, por ejemplo. El caso de un filólogo que se enfrenta a ese, o hace la transcripción literal o hace un juicio de intenciones, pues básicamente es lo mismo. O sea, en ese trecho que hay de trasladar lo que quiere decir el texto o tal, a cómo termina transcribiéndose, hay un mundo. Entonces, por ejemplo, la Cábala, en un caso habla precisamente de eso, de que cada miembro del pueblo judío es una fuente de. Una fuente, o sea, está autorizado, digamos, para una interpretación y es tan válida como la del más erudito cabalista. Entonces, cada uno, yo creo que en nuestro nivel de comprensión tenemos algo dentro de nosotros que aportar a los demás. Yo creo que tan importante es, muchas veces dicen masonería, ¿verdad?, las construcciones de los gremios, tan importante la piedra angular como la argamasa que va en medio. O sea, lo que pasa es que resalta más y le damos más importancia a tal. Pero por eso digo que al final, de verdad, yo quédense con este en el hogar, no me gusta la New Gay, la odio, pero quédense con este porque es verdad. Básicamente el fenómeno de la vida, que yo la asocio con el elemento de la conciencia, pasa porque nos quieran, venimos al mundo, a lo que seamos sencillas. Queremos ser queridos y querer a los demás. O sea, amor en mayúscula. Pues, yo creo que la historia de nuestra humanidad, el día que seamos capaces de ser tan generosos, de querernos más allá de nuestros narices, entenderemos todo eso que buscamos en tantos sitios y que efectivamente ya lo tenemos dentro. La semillita está aquí, hay que desarrollarla. Yo creo que lo podemos tener mejor. Ya estamos fuera de nuestro límite de tiempo. También tenemos que ir corriendo a poder el programa de esta noche. A partir de las 11 seguiremos grabando todas estas cosas. Soy muy trabajador del programa. Y yo pues quiero, en nombre de la Asociación Namaste y del último peldaño de la regional, pues darles las gracias a todos, las gracias a Iñaki, por supuesto, a todos los compañeros que han expuesto, por supuesto a ustedes por haber estado aquí y por escucharnos cada viernes y estar con nosotros y hacer posible que este milagro de comunicación que es el programa y de amor, a fin de cuentas, que es esa armonía que hay entre los oyentes y nosotros, pues siga produciéndose por muchos años.